Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, estamos con el tiempo muy ajustado, así que voy a arrancar ya con la presentación del panel. Este panel se titula Periodismo responsable y con enfoque de género frente a información falsa y discursos contrarios a los derechos de la ley. Vamos a manejarnos así. Yo las presento y arrancan enseguida con su exposición para tener todo el tiempo para poder abrir una buena ronda de preguntas, ¿no? Voy a arrancar con Viviana. Viviana Aído es una política española. Ella en ONU Mujeres se ha desempeñado como asesora de programas para las Américas y el Caribe en la oficina sede y asesora especial para la dirección ejecutiva a cargo de Michelle Bachelet. Actualmente es la representante de la organización en Ecuador. En España ha sido secretaria de Estado de Igualdad y ministra de Igualdad, desde donde lideró la implementación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, así como la implementación de la ley Constitucional 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entre otras iniciativas en el ámbito de los derechos de las mujeres. Ella nos va a hablar acerca de mujeres y medios de comunicación, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar a través de un periodismo no sexista. Muchísimas gracias, Viviana, por estar aquí. Así que empezamos contigo. Muchísimas gracias. Gracias a las organizadoras de Sarelia por esta invitación. Yo no soy periodista, así que me van a perdonar la osadía, pero estoy muy feliz de poder estar aquí hoy y de respirar esta energía transformadora que se respira en esta sala. No soy periodista, decía, pero sí vengo observando desde hace mucho tiempo, por cuestiones institucionales y personales, ¿cuál es el tratamiento que se hace en los medios de comunicación de las mujeres y de los hombres? ¿Cuál es el tipo de pregunta que se hace a las mujeres y a los hombres? ¿Cuáles son los sesgos de género que de alguna manera vemos en las noticias de manera permanente? Y de eso un poco es de lo que quiero hablaros hoy. No sé si esta presentación... Ahora sí está funcionando la presentación. Bueno, obviamente nos voy a contar a vosotros qué son los medios de comunicación, que lo sabéis perfectamente, como importantes canales que transmiten información a la sociedad. Pero sí me gustaría decir que los medios no son meros notarios de la realidad, meros notarios de lo que sucede, sino que de alguna manera seleccionan las prioridades, qué es lo que va en la portada, qué es lo que es una noticia menos importante y cuáles son los enfoques o las visiones que se dan acerca de las mismas, ¿no? Por tanto, tienen un enorme poder comunicativo y socializador y juegan un papel fundamental en la difusión de las percepciones, de las imágenes y de las representaciones sobre las personas o los colectivos. ¿Y qué pasa con la representación de las mujeres en los medios? Y voy a hablar de los medios tradicionales. Obviamente el análisis de los medios digitales habría que hacerlo de manera muchísimo más profunda de lo que os voy a comentar aquí hoy, ¿no? Pero en más de 100 países, el 46% de las noticias en prensa y en televisión promueven los estereotipos de género. Estos son datos del el Global Media Monitoring Project. Solamente el 6% hace referencia a noticias relativas a la igualdad de género. En cuanto a altos cargos directivos, los hombres ocupan el 73% de los altos cargos en el sector de los medios de comunicación. Esto es bastante similar a lo que nos encontramos en otros sectores, donde todavía la presencia de las mujeres en los directorios es bastante escasa. Y vemos que incluso en la ficción, ¿no?, en las películas, menos de una tercera parte de los personajes con líneas de diálogo son mujeres. Eso a pesar del auge de las películas con protagonista femenina en los últimos tiempos. Otro dato respecto a las noticias es el hecho de que el 73% de los expertos consultados por los periodistas como fuentes de información son hombres. Y lo que decía al inicio, desde luego hay diferencias en la cobertura que se realiza para hombres y para mujeres, hay diferencias en las preguntas que se realizan a hombres y a mujeres. Aquí vemos un ejemplo, en una entrevista realizada a Rayana se le preguntaba, ¿tu carrera va genial? ¿Y qué tal tu vida privada? O a Scarlett Johansson en la presentación de su película Black Widow, que decía, ¿con ese traje que usas en la película, realmente podías llevar ropa interior? Yo siempre pienso que las preguntas hay que darles un poco la vuelta, hay que pensar cómo serían esas preguntas si se las realizáramos a un hombre. Si el resultado es ridículo,
claramente son preguntas que no tenemos que hacer. Hay un sesgo permanente en todas y en cada una de las entrevistas de las mujeres protagonistas de la vida pública, donde siempre se enfocan en temas relacionados con la vida privada que nada tienen que ver con el ejercicio de su profesión. Vemos algunos ejemplos también de sesgo sexista en las noticias, por ejemplo, es bastante habitual que no se haga referencia a nada relacionado con la profesión, sino con los atributos físicos. Aquí vemos fotos de Eva Carneiro, la sexy doctora del Chelsea. Vemos también las preguntas permanentes acerca de la vida privada, cómo se concilia la vida profesional con la personal, si se dedica demasiado tiempo o se tiene mucho éxito en lo profesional, debe ser porque tiene una vida personal que es un desastre, y siempre le preguntan exactamente eso, ¿y cómo haces con tus hijos? ¿Y no te da pena que les dejas abandonados? Es curioso este ejemplo de Sheryl Sandberg, que es la directora ejecutiva de Facebook, que fijó un protocolo según el cual no responderá a ninguna pregunta que no se haga a un hombre en el ámbito de los negocios. Aquí vemos también otro de los ejemplos habituales, que es no mencionar a las mujeres por su nombre, sino como esposa de, hija de, hermana de. Aquí vemos Corey Colbert, la esposa del Lin-Manuel Smith Unruh, pues gana una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río. No importa ni siquiera cómo se llame. Directamente aquí le borran el nombre. No importa cómo se llama, sus capacidades, su profesión. Dicen que Tesla elige a una mujer para reemplazar a Musk en la presidencia. O sea, simplemente se la desdibuja, se la invisibiliza, se omite el nombre o cualquier otro tipo de información. Solamente es eso, una mujer. Hay algo tremendamente grave en la política y es la banalización permanente de la violencia física, de la violencia simbólica, de la violencia verbal. Aquí vemos un ejemplo en el mundo donde, y no está saltando, sí, el titular era «El pícaro Berlusconi no tiene cura». Hablaba de que el primer ministro italiano se cruzó con su par danesa en la cumbre de Bruselas y tras saludarla se dio la vuelta para mirarle el trasero. No puede con su genio. Es la banalización permanente de la violencia simbólica, de la violencia verbal, el hacer el chiste, el hacer la broma, el algo que no tiene importancia. Eso sucede con muchísima frecuencia. Y me gustaría detenerme un poco en lo que sucede en los medios de comunicación con las mujeres que son candidatas o que se dedican a la política, porque esto tiene desde luego para una tesis doctoral, ¿no? Aquí vemos La Bella de Roma, entrevista a la alcaldesa de Roma. Es la primera vez que Roma tiene una alcaldesa, bueno, pero nadie se centra en eso, solamente en que es bella, ¿no? Aquí tenemos también el foco permanente en cuál es la situación personal y en las dificultades para conciliar la vida personal con la vida política. Cuando Hillary Clinton anunció que se iba a presentar a presidenta de los Estados Unidos, dijeron que cómo podía ser abuela a la vez que presentar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Con Hillary Clinton hubo una campaña interesante, también digna de análisis. Aquí se habla también de que, a pesar de su impactante trayectoria política y de haber servido como senadora, la presentaban siempre como la coestrella de la administración Clinton. Bill Clinton allana el camino a su esposa Hillary, nunca por las capacidades propias, nunca por el valor propio, sino siempre en función de la pareja, del padre, del hijo, del hermano. Y, por supuesto, la despolitización de las mujeres políticas. Aquí vemos un ejemplo con el Brexit. No importa lo del Brexit. ¿Quién ganó en cuanto a piernas? Algo absolutamente también común, la sexualización de las mujeres en la política. Muy típico es el hacer referencia al vestuario, a la apariencia física. Eso sucede con muchísima frecuencia. Aquí lo vemos con un caso de Bachelet. El vestuario de Bachelet se lleva la atención en las redes. Y desde luego hay que ver en las redes sociales. Hoy mismo veía que es tendencia en Twitter en Ecuador el traje que llevaba la prefecta Paola Pavón en su toma de posesión. O sea, ¿realmente estamos en qué siglo? ¿Seguimos haciendo referencia a la ropa que se lleva puesta, a la apariencia física, si es guapa, si es fea? Y hay muchísimo retweet y eso genera tendencia en las redes, lo cual es algo que sin duda tenemos que ser capaces de analizar desde una perspectiva crítica. Aquí otro ejemplo, Merkel saca pecho, Merkel enseña escote, las armas de distracción masiva de Merkel.
Esos fueron algunos de los ejemplos que he querido utilizar, como decía, sin entrar en lo que se está moviendo en las redes sociales. Y desde luego, cuando hablamos de estereotipo con población LGTBIQ, cuando hablamos de mujeres indígenas, cuando hablamos de mujeres afro, cuando hablamos de transexuales, todos esos estereotipos se agravan enormemente. Por tanto, es algo que tenemos que tener muy presente para tratar de cambiarlo y para tratar de transformar las cosas, para ir en una dirección diferente. ¿A dónde queremos llegar? A titulares que digan, en vez de una mujer policía en bikini detuvo a un ladrón de celulares, que digan algo así como Micaela Kellner, policía de Estocolmo, detuvo a un ladrón en un día libre. Sería como un titular versionado de una manera distinta. O que en vez de decir el mundo podría perderse la belleza y sensualidad de Paola Pliego, poder decir la esgrimista Paola Pliego podría quedarse fuera de Río de Janeiro. Hay diferentes iniciativas en marcha precisamente para tratar de transformar las cosas. Es curioso, por ejemplo, la que tiene en marcha El Tiempo, que es precisamente a mujeres reescribiendo titulares, ¿no? Dice, no voy a verlo desde aquí, pero a ver si hay alguno que se vea, no se ve. Os pasaré la diapositiva. Aquí, por ejemplo, el titular original era Messi, Higuaín y una mujer, candidatos al mejor gol del año en Europa. La mujer que lo reescribe, dice Camille Ávila, la futbolista chilena que se pelea el gol del año con Messi e Higuaín, ¿no? O sea, el tratar de versionar, hay iniciativas muy interesantes por parte de redes de mujeres periodistas que van en esta dirección de tratar de reformar las cosas. Aquí otro ejemplo de esta iniciativa que lleva a cabo El Tiempo. En vez de cuatro tiros para matar a una luchadora social, Mariel Franco, la voz guerrera de las favelas, que fue silenciada por las balas. Sería el titular cambiado por María del Mar Quintana. Desde luego hay que apostar por la formación, por la capacitación permanente, y en ese sentido también hay muchas iniciativas que están llevando a cabo medios de comunicación, como el manual de género para periodistas, como la realización de talleres de comunicación y género, manuales de comunicación no sexista. Otra de las cuestiones que hay que fomentar de manera permanente es la creación de redes profesionales transformadoras y la celebración de festivales como este, que se está llevando a cabo durante estos tres días, para que nos demos cuenta de que no estamos solas, de que no estáis solas, de que hay muchas que están en las mismas circunstancias y que están viviendo los mismos problemas que estáis viviendo todas. Entonces, eso nos ayuda también a fabricar, a deconstruir muchas de las problemáticas que tenemos y a ser capaz de construir nuevas formas de abordar las cosas. Y algo que me parece fundamental, y con esto termino, es la sororidad. Se hablaba antes. Yo creo que históricamente nos han educado la rivalidad entre mujeres. Ese ha sido uno de los grandes triunfos, yo diría el primer triunfo del patriarcado. Nadie nos enseñó que cuando las mujeres nos hacemos aliadas, generamos complicidades, cuando las mujeres somos hermanas, somos invencibles. Y por tanto yo creo que ese es el camino de la sororidad también en el periodismo y también en la mirada de las diferentes noticias que se dan cada día en los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Bueno, ahora voy a dar la bienvenida a Carolina Mela. Ella es una contadora de historias, por supuesto, es una periodista mantense. Desde sus 18 años producía e investigaba para el programa de la facultad. Como lo hiciste, fue copresentadora del noticiero en Radio Modelo en Manta, reportera en TC Televisión y Ecuador TV, donde vivió de cerca los eventos del 30S. Para quienes no sepan, el 30S fue un día en el que la policía se insubordinó y, bueno, fue muy violento y algo inédito en la historia de nuestro país. En el 2012, Carolina fue becaria del programa Balboa para jóvenes periodistas en España, donde trabajó en Telemadrid. Actualmente, en Ecuador trabaja en el programa de periodismo investigativo Visión 360, que se transmite por Ecuavisa a nivel nacional. Ha participado en coberturas de alto riesgo en Ciudad Juárez, persiguiendo sicarios que huían a los federales, caminando por campos minados en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuatoriana, y por los escombros del terremoto de Haití, entre otras coberturas. En 2018, a través de un reportaje para televisión, visibilizó la vida de la niñez trans. Ese es justamente el tema del que nos va a hablar hoy, Caro, así que te doy la bienvenida y muchas gracias por estar. Muchas gracias, y me alegra ver también unos rostros conocidos aquí. Son mis estudiantes que hemos hablado también de, hablamos de alguna forma tratando de empoderarnos en clases, y me alegra tanto verlas aquí.
Yo quiero, antes de mostrarles un video y presentarles a Cataleya, quiero decirles que cuando salió este reportaje, mucha gente, los días posteriores, conocidos, no tan conocidos, me decían, es increíble que este video haya salido en la televisión nacional. No lo podían creer que en televisión nacional haya salido un reportaje sobre los niños trans. Y eso ya te implica mucho, te está diciendo mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Voy a ponerles el siguiente video que quiero que lo vean. Veamos. No, es el otro, es este. Yo doy play. Es el siguiente. Y es un video, entonces es aplasté y se fue. Amigos, bienvenidos. Cada 7 de noviembre los habitantes de la península de Santa Elena celebran el día en que oficialmente dejaron de ser parte del Guayas para convertirse en una nueva provincia. Con 57 votos a favor, el entonces Congreso Nacional dio paso en 2007 a la nueva provincia de Santa Elena. Han pasado 11 años y los peninsulares sienten que han conseguido algunos beneficios, pero aún esperan por las promesas que no se concretan. Ok, se fue. Se nos perdió. Qué pena, porque en realidad quería que vean su rostro y puedan entender algunas cosas, ¿no? No sé si se va a tardar un poco eso. Los estoy viendo ahí. Ok. Les voy a ir contando entonces previamente. Este reportaje, esta historia llegó a través de una amiga. Ya, ok, ese sí es. Cuando grabamos el reportaje, Cataleya había asistido a pocas clases de ballet y estaba tan emocionada porque tenía muy poco tiempo, muy pocos meses, en el que había empezado ya la transición. Entonces, vestirse de esa manera. Cuarto grado fue el último curso que hizo Ian antes de ser Cataleya. Es una niña transgénero. Así que esa fue una de las primeras decisiones que tomamos en el momento de grabar a una niña, porque estamos hablando de aquí de dos cosas importantes. De un tema que es complejo y que todavía tiene el rechazo, lamentablemente, de la sociedad, porque los medios de comunicación también no lo están poniendo constantemente, no se habla de esto. Y otra cosa también es que son niños. Y grabar a niños, no solamente piensen también en la parte legal, sino también trabajar con los niños, que ellos acompañan en una grabación, puede ser muy complejo. Grabamos a Cataleya bailando ballet, que tenía muy poco tiempo, que había empezado sus clases, y habíamos querido hacerlo en realidad en su escuela de ballet. Pero la escuela de ballet no quiso. No quiso que se grabara nada ni que se la vinculara de alguna manera en ese momento. Les decía que habían transcurrido apenas 6 meses desde que Cataleya, junto con sus padres, habían tomado la decisión de que ya había que empezar la transición. Era un niño, se llamaba Ian, y ahora habían decidido que era Cataleya. Dentro del reportaje, obviamente, las primeras dudas que salta es cuando yo me enteré y vino el tema a mí, es cómo un niño puede tomar una decisión como esta. Y creo que es lo que muchas personas pensarían. Y tomen en cuenta esa pregunta porque más adelante les voy a mostrar lo que también la gente se expresó de esto antes de ver el reportaje, en redes sociales, especialmente que puede ser como un termómetro. Cataleya tiene 9 años y la primera duda es si es posible que una niña de esa edad pueda tomar una decisión como esa. Y lo primero que se llega es a juzgar a los padres porque lo creen responsable a ellos, ¿no? Yo fue la primera duda también que tuve y cuando hablé con Isabel, que es la madre, lo primero que, a pesar de haber leído sobre el tema, créanme que igual me sentí muy ignorante.
Era como un mundo completamente distinto, pero no porque lo que podía representar eso, sino el mundo que podían vivir los padres que pasan una situación como esta. Así que la historia, yo también tenía la responsabilidad de contarla desde esa perspectiva. Pero finalmente las historias es crear esa empatía con la gente. Y difícilmente nos vamos a poder poner en los zapatos de una niña, pero sí nos podíamos poner en los zapatos de unos padres que tomaban una decisión, pero finalmente la decisión pasaba por el lado de los padres. Y sin embargo me ayudó mucho cuando conversar previamente con Isabel, porque además la historia no estaba aquí en Quito, estaba en Manta, conversar con ella para poder enterarme de algunas cosas. Solamente escuchar sin juzgar. Una de las cosas también que me ayudó aquello y sentirme de alguna forma como un lienzo en blanco para poder comenzar a contar la historia fue tratar en el lenguaje. Vamos a ver si me sale acá. Cuando ya comencé a cómo darle ese enfoque al tema, porque había muchas aristas para tratar, muchas cosas. Podía hablar desde cómo se discriminan en las escuelas, cómo las discriminan en los centros de salud, cómo discrimina la sociedad. Podía hablar de muchísimos temas, pero estaba muy consciente de que era un tema muy sensible, sensible, ¿saben qué? Incluso hasta el interior de la propia redacción. Entonces, son como pequeñas barreras que hay que ir botando abajo para poder hablar de esto. En algún momento sé que va a llegar el momento, si sobre todo si estamos aquí, somos periodistas también, en el que vamos a seguir contando estas historias, que sea completamente normal. Mientras tal vez no lo sea, creo yo que hay que ir informando. Y de alguna forma esa información también sirva para educar. Y una de las cosas que me sirvió, por ejemplo, fue el lenguaje. Como no solamente para el guión, porque el guión tal vez uno tiene mucho más tiempo para prepararlo y puede cuidar cada palabra, porque eso también es muy importante, sino también es cómo nos acercamos a las fuentes. Por ejemplo, Isabel, la mamá, me contaba que a Cataleya le molestaba mucho que le confundieran el trato, que lo trataran como hombre. Le molestaba, no quería, se sentía mal, se entristecía. Y Isabel me lo contó porque yo le hacía muchas preguntas, pero nunca de una manera de advertencia ni nada. Pero sí era para mí una alerta de cómo tenía que tratarla. Otra cosa también que tenía que hacer era preparar a mi equipo. Mi equipo es un camarógrafo y un asistente que son hombres. Uno de ellos tiene hijas, pero son tan chiquitas. Y él también a veces hace chistes, como decía una de las compañeras aquí, pasa lo mismo. Y yo poco a poco voy diciéndole, no, no es tan chistoso. No me puedo reír. Ay, claro, es chiste. Por suerte él es muy respetuoso, pero tienes razón, no todos son así. Y él es muy respetuoso y comienza a darse cuenta de que es verdad. Y poco a poco espero que lo conseguirlo. Pero sensibilizar al equipo fue algo muy importante. Y la información es poder en todos los niveles. Para los periodistas, cuando nos enfrentamos a una entrevista, así como para toda la gente, para la sociedad entera. Y tomen en cuenta esto también para más adelante. Les compartí a mis compañeros documentales, les compartí mucha información, les conversé todo lo que había hablado también con la mamá de Cataleya para que ellos vayan sensibilizados. Tener cuidado, por ejemplo, con este trato hacia la niña. Y lo hicieron estupendo. Lo hicieron estupendo. También, aparte de preparar obviamente el equipo, que es muy importante, obviamente viene lo más difícil, que también es el lenguaje audiovisual. Entonces, ¿cómo contamos esta historia? Además teníamos un reto adicional. Ya les dije, son niños. Y por primera vez nos decían, no quiero que cubras a los niños. No quiero que le pongas un blur, no quiero que le pongas una sombra. Quería que el tema de la niñez trans se vea el rostro, el hermoso rostro de los niños. Pero eso implicaba también para mí una presión enorme, porque los niños, si yo no trataba bien el tema, los niños podían ser discriminados al día siguiente en sus escuelas, en sus espacios donde ellos están, si alguien vio el reportaje. Los padres de los hijos de donde ella estudia, de sus compañeros. Es una responsabilidad enorme. Obviamente, lo que procuré mucho es
Primero, nosotros trabajamos siempre con un concepto visual. Es decir, desde elegir los colores. Yo sabía que tenían que ser todos colores alegres. De hecho, mi presentación, se dan cuenta, tiene estos rosas, porque esos son los colores de Cataleya, que estaban en su cuarto. Le encantaban los unicornios, y así que tenía cientos ahí en los estantes de su cuarto. Así que yo sabía que tenía que utilizar todos esos colores, que era además su contexto, para poder presentarla. Jamás presentarla, por ejemplo, con tonos azules, oscuros, no, todo lo contrario, con colores brillantes. Que cuando alguien la vea, se maraville por esa niña. Que cuando vean a sus padres no sientan pena tampoco, porque no se trata de tener pena, sino respeto. Y para eso tenía que también la imagen tenía que ser muy poderosa desde ese punto de vista. Bueno, usamos tonos cálidos, un poco les quería contar aquello. Utilizar obviamente el juego para tratar con los niños no es tan fácil, porque tratar, les digo, grabar a los niños no es tan sencillo, los niños se aburren. Había que inventarnos juegos para que ellos pudieran colaborar con nuestra grabación. Y llegó un momento en el que yo tenía que tomar una decisión muy importante, que era el reportaje debía informar efectivamente sobre la niñez trans, qué sienten, cómo se llega a esa decisión, sensibilizar con las historias, pero sobre todo con las historias de los padres, lo que les decía hace un momento. Así que, a ver si ahí sí sale, no sé si saldrá ese video, que es el que dice Isabel. Isabel es la mamá de Cataleya. Mucho de ese tiempo perdido es esa falta de felicidad que ella perdió. Y esa falta de felicidad también para nosotros, porque era un tiempo de intranquilidad terrible. ¿Qué les hizo reaccionar? Un dibujo que ella hizo. Un dibujo en el que ella no quería vivir más. Y para eso marcó un antes y un después para nosotros como padres. Ahora les quiero mostrar el siguiente video, por favor, que dice tweets antes del reportaje, previo al programa. ¿Se acuerdan el primer video que les mostré? Ese video era la intro del reportaje. Yo lo subí, el programa se emite los domingos a las 10:30 de la noche aquí en Ecuador, y subí ese video el día viernes diciendo que vamos a tratar un tema muy importante el día domingo y que esperaba que realmente pueda llegar a la gente. Y pueden rodar el video, por favor, no tiene audio, solamente quiero que vayan viendo las respuestas. Tuvo alrededor de 142 mensajes. Decía este señor, por ejemplo, lamentablemente sí fue la excepción, un reportaje completamente parcializado, bueno, ese fue un mensaje anterior. Dice, si no es alineación mental, nos van a mostrar cómo proyectan la mutilación genital de los niños, cómo inyectarán hormonas para que su cerebro responda a lo que no es, cómo transformar cromosómicamente su XY en XX. ¿Acaso eso no es violencia? Hashtag respeto a la niñez. Vamos a ver si se sigue subiendo. Dice, hoy llamamos serio a dejar que un niño sea mutilado, hormonizado y ahogado en un mundo de sentimientos y percepciones que contraponen lo que su naturaleza le dice. No se debe contaminar los ríos, pero sí hormonizarle a un niño. ¿No dicen que cuidemos la naturaleza? Hashtag locos. Los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, gran título, un título de un libro. Sí, dejemos que siga ahí. Dice, existe una confabulación a nivel global con este tema. Ya no se puede ver una película, serie o novela en donde no expongan estos temas. Considero que no es inclusión, es un adoctrinamiento. Dice, ustedes inventan a los niños trans. Dice, bueno, se fue para allá. Actualícese, nadie va a destruir a los niños. No, más adelante, sí, play. Casi que lo calculé para irlos leyendo. Y quiero llegar a unos que espero que estén, que ya tiene que llegar ahí.
Oh, bueno, una persona decía, ¿sí está con play? Oh, qué raro. Una persona decía que... Una persona decía, mi hijo juega a ser perro. ¿Qué hago? ¿Le pongo cola y orejas? Mi hijo juega a ser árbol. ¿Qué hago? ¿Le pongo, le ponemos las ramas y le hacemos árbol? Y así ese tipo de comparaciones. Estos mensajes, y fueron, ya les digo, alrededor de 140 mensajes, un viernes, unos dos días antes de que el reportaje saliera. Por favor, ¿puedes poner el otro video? Cuando salió, cuando les decía que la información es poder, es porque una vez que vieron el reportaje y pudieron sensibilizarse con las historias, los mensajes cambiaron por completo. Bueno, ahí está Katrina Tala. ¡Qué bien, Caro! A ver si dejamos los prejuicios a un lado, que está también aquí. Dice, lo acabamos de ver con mi familia. En ocasiones generamos conclusiones sin el conocimiento previo. Nos ayudó a entender lo básico de esta situación. Pequeñas valientes. Hermoso tema social, de inclusión, decía. Y así el resto de los mensajes tienen que ver con eso. Fueron obviamente mucho menos, porque es muy probable también que la gente que va a los otros extremos con este pensamiento, con todo el respeto, de hecho, pero que tal vez no quiere ver otra cosa que...